video más de Cuadro de Ruedas. Hoy nos encontramos con una de las scooters más vendidas del mercado. Bueno amigos, como os decía, estamos hoy con la Motor 1 Fati, la 175, una de las scooters más vendidas en el mercado ecuatoriano. Y vamos viendo las novedades o las características primordiales de ella, ¿sí? Vamos viendo por la parte delantera, tiene lo que es protector de manos o protector de viento, se podría decir, porque la verdad esto es plástico, si te llegas a caer no es que te va a proteger al 100% la mano, sí, es un protector, un decorativo. Tiene lo que cuenta con lo que es tecnología LED en las direccionales, un pequeño visor en el velocímetro. Estas scooters por lo general cuentan con bastantes plásticos. Y por ejemplo, tú te llegas a caer, se te raspa esta parte de aquí. Todo esto es una sola hasta por acá. Te toca cambiar toda esta parte, ¿sí? No es que viene de un lado y viene de otro, no. Todo de un solo lado. Bueno, este modelo cuenta con un foco normal, un foco redondo. Foco normal, redondo. Tiene lo que son dos foquitos. Este modelito de la Fati. Vamos bajando y vemos que tiene lo que es un guardafango normal. Suspensiones hidráulicas normales. Bueno amigos, vemos que tiene lo que es barras o suspensiones hidráulicas en la parte delantera. Vamos viendo lo que es la medida de la llanta. La medida de la llanta actual de esta moto, esta es la Fati 2020, cuenta con una medida 120-70-12. Ojo, les cuento, esta Fati antes vendía el año pasado, el año 2019, finales o principios de 2019 llegaban con ring 13. Ahora en la actualidad llegan con el ring 12. Un sistema de disco delantero con una mordaza de doble pistón. Lo interesante de estas motocicletas es que el sistema de freno son estándar. La misma pastilla de freno de esta scooter es de la te voy a dar unos datos rapidísimos, de la Nazca, de la M1R, de la Tsukida, de la Steve, de algunos modelos que hay en el mercado ecuatoriano, también de la 6i250, en la misma pastilla le puedes colocar, ¿sí? Bueno, vamos avanzando ahí rapidito con la scooter. Algo interesante de las scooters es que tienen un motor continuo. Vamos al motor para darle ese dato muy importante de la motocicleta. Verán, estas motocicletas tienen un motor CVV, que es un motor continuo. No tienen caja de cambios, es un motor que frecuentemente el pistón sube y baja. Yo creo que hice un video explicándoles algo relacionado de estos motores, muy fácil, muy sencillo. Esta motocicleta, la tracción es por medio de banda. El pistón está frecuentemente girando con un embrague centrífugo en la parte delantera. Entonces, a lo que tú aceleras, la banda se introduce en los embragues centrífugos y hace fricción con el embrague centrífugo de atrás, donde comienza a ejercer ya fricción en la llanta y comienza ya a andar la motocicleta. Bueno, estas motocicletas por defecto son de bajo cilindraje, ¿no? Hay scooters mucho más grandes, pero estas ya por defecto de ellas vienen con pata de pedal, ya que si te quedas sin batería, estas como no tienen cambios, no le puedes poner primera ni segunda para prenderle con cambios. O sea, hay que ser muy responsables en el tema de las baterías, siempre tenerla al día. Y si no tuvieras, le puedes hacer con la pata. Ojo, en la parte de aquí de la pata, rectito diagonal abajo, tenemos lo que es el número de motor. Muchas veces no saben dónde está el número de motor de ese tipo de motocicletas. Esta cajita de aquí es lo que es el depurador, el filtro de aire, yo lo llevo aquí adentro. Esta moto son un carburador. El carburador es con un carburador de diafragma, pero tiene lo que es un choque eléctrico. No tiene lo que es el choque manual como en todas las motocicletas. Bueno, algo que vemos de la Fati también es que le han renovado la suspensión. Viene con dos suspensiones y ambas vienen con gas, ¿sí? Ya que estamos aquí, vamos viendo lo que es la llanta posterior. Bueno amigos, vamos viendo que aquí tiene lo que es el protector de piernas. Lo conozco como protector de piernas. Cuenta con lo que es un cargador USB. El cargador USB lo tiene aquí, pero no tiene... No sé, tengo mi teléfono. Lo conecto aquí, ¿dónde lo voy a colocar? Bueno, se me ocurre poner, si eres una chica, pones aquí una cartera y claro, dentro de la cartera lo sacas por ahí, el cable y listo, lo conectas. Pero si eres un hombre, ¿dónde vas a colocar el celular? No sé qué pasa ahí. Bueno, en la parte de aquí tiene lo que es el número de chasis.
aquí tiene lo que es la batería. Estos cables los tienes siempre por la parte de afuera. Es para cuando tú vas a comprar la moto, es como para decirte, oye, pilas, aquí va la batería, o para que tengas la curiosidad de decir, ¿y qué lleva ahí? Bueno, aquí va lo que es la batería, ¿sí? Esta moto, los estribos para el pasajero es esta parte de aquí. No sé si le notan la gradita. Aquí el pasajero pone los pies y acá el conductor. Esto de aquí, les cuento que es un decorativo, no es un chasis como tal. Esto es plástico, el chasis está por la parte inferior, por la parte de adentro de la motocicleta, ¿sí? Esto es un decorativo. Si tú tienes una moto, no sé, negra, le puedes cambiar el combinado con rojo, el combinado con negro, con el que te guste. Tú puedes ir y decir a los señores de los almacenes de Motor 1 que te vendan solo el cobertor de chasis de tal color, para que hagas una combinación, ¿sí? Vamos de ahí. Esto es plástico. Bueno, amigo, te cuento un dato curioso de lo que es la Motor 1 Fati. La Motor 1 Fati salió en el año 2010 y fue una de las scooters que rompió todos los esquemas en nuestro mercado ecuatoriano. Fue una de las scooters más vendidas, tanto por el tema de precio, beneficio y el tema de repuestos. Era una scooter que rompía el esquema total. Era una moto ideal para la ciudad, para los valles, para la costa, para toda parte, para todas nuestras regiones aquí en nuestro país. Ojo, la Fati desde el año 2010 ha venido evolucionando brutalmente, cosa que a la actualidad tenemos lo que es ya una scooter ya 2020 que tiene totalmente diferente, cosas muy diferentes a su modelo principal. Bueno, la Fati hasta el 2017, 2018 y 2019 fue número uno en ventas. Este año 2020 todavía no sabemos cómo va en el tema de ventas, pero sí te digo algo, que la Fati ha venido evolucionando muy muy bien y ha presentado ser número uno en ventas para la marca Motor 1. Ojo, algo muy importante, en este tipo de scooter realizan un campeonato de scooter aquí en lo que es Ecuador, en Atacunga y en la mitad del mundo se realiza lo que es un campeonato de scooter. Estas motos son unisex, para hombre y para mujer, no hay un lado feminista, un lado machista, no, esta moto es para toda clase de género. Si tú eres hombre y quieres una scooter de esas, créeme que es una mejor opción. Tiene un ángulo de giro casi de 90 grados para estar en la ciudad, meterse entre los carros, una moto perfecta. Si eres señorita mujer, no tiene cambios, solo aceleras, frenas, una moto muy muy práctica para el día a día, para la casa, al trabajo, a la universidad, a la casa, para el uso diario, sí. Es más, hay datos y hay mucha gente que hoy en día hasta las compran para hacer lo que son de courier, de Globo, de Uber, de todo, de esa línea de cadena. Entonces, ojo, pónganle un poquito de cuidado a esta moto, porque esta moto es muy buena y es una de las mejores en ventas en los años anteriores. En este año, la verdad, todavía recién estamos empezando. Vamos con más con el video. En la parte de atrás también tiene lo que son direccionales LED, totalmente LED, ¿sí? Aquí tiene lo que es el portaplacas. Aquí tiene los focos son totalmente LED también, tiene luces de parqueo, algo muy chévere de esta motocicleta. Aquí vemos que tiene la luz de la placa se enciende y te alumbra la placa, ¿sí? Esta moto es fabricada en su 60, 70 o hasta un 80% es fabricación china, el 30 o el 20% es fabricación ecuatoriana, como en muchas de las marcas. No como muchas de las marcas, porque la verdad que hay una que son 100% chinas, como una de las muy pocas marcas que se fabrican aquí en Ecuador, ¿sí? Por ejemplo, este escape es made in China. Usualmente estas motos, bueno, hoy en día veo que esta 2020, la verdad creo que la han traído en CKD, en CBU, perdón, porque cuando las traen en CKD fabrican muchas cosas, fabrican esta parte de aquí, que es la base del motor, fabrican el escape, fabrican el asiento, fabrican volantes, cositas que se puedan fabricar aquí que salga un poco económico. Aquí tiene lo que es el ventilador y aquí lo que es el medidor de el medidor de aceite. Aquí puedes medir el aceite, este pequeño ventilador le ayuda a refrigerar el motor, a que tenga una mejor temperatura el aceite. Bueno, amigos, entonces nos encontramos ya en la parte del instrumento, la parte delantera de la motocicleta donde va el volante. Entonces vamos a ver, este de aquí es un seguro para la motocicleta. Sí, eso nos ayuda a que la gente no venga a introducir llaves o basura a los niños, cosas que nos vayan a perjudicar en la parte de,
del switch o del la llave, como le conozcan ustedes. Bueno, aquí vamos a ver. Cogemos, podemos poner contacto o abrimos el volante. Ojo, abrimos el asiento. A lo que giramos al lado izquierdo, se abre el asiento. Lo alzamos y vamos a encontrar lo que es el asiento. En ese modelo, lo que es el tanque de gasolina lo lleva por la parte interna. En el año 2019-2018, lo tenía por la parte de afuera del asiento, tenía lo que es el depósito de gasolina. Pero habían algunas valencias en ese tema. Se aflojaba mucho la tapita y cositas así, entonces le mejoraron en esa parte. Bueno, ese es el espacio que tenemos para llevar. La verdad, yo aquí llevaría lo que es un impermeable, un par de guantes, cositas prácticas. Un casco te podría entrar, un casco, pero uno pequeño como para niño. No te va a entrar uno normal. Dudo que entre, no va a entrar. Bueno, esto de aquí es facilito. Aquí tenemos para lo que es regular el relantín. Abajo está lo que es el relantín de la motocicleta. Sí, el perno que está ahí es para regular mucho más rápido y fácil. Aquí va lo que es el seguro de asientos. Se empuja y se pone el asiento seguro. Y listo. Estos son los apoyamanos. Este asiento es complemento nacional, señores. Sí, fabricado aquí en Ecuador. Un poquito suave está. La verdad está más suave porque el anterior era más durito. Vamos bien. En la parte delantera tiene disco de freno delantero. En la parte de atrás tiene lo que es tambor. Y nos vamos a dar cuenta rapidísimo porque aquí tiene lo que es el líquido hidráulico. Entonces, por ende, este es el líquido hidráulico del freno delantero. Y acá tiene lo que es el tambor. Es con cable, es manual. Freno posterior, luces de parqueo, pitito, luces altas. Acá prendemos las luces y el encendido eléctrico. Ojo, un dato importante. ¿Cómo prender la motocicleta, un scooter? Estos scooters por defecto, siempre para prenderlas hay que frenar, sea el freno delantero o el freno posterior. Ojo, eso lo hacen con la finalidad de que sea más seguro. ¿Por qué? Porque a veces los niños, tú dejas puesto la llave, los niños cogen y pueden prender, y como está, no está en la doble pata, en la pata central, entonces ellos pueden prender y acelerar la motocicleta y puede haber un grave accidente. Bueno, por temas de que no hay lo que es batería, no les voy a poder mostrar el panel de instrumento, el velocímetro, como le quieran decir, el tacómetro. No les voy a poder dar información real de esta moto. Pero tengo un video de la Freewheel, de la Vultaco. Es muy similar, hace todo igual, ¿sí? Es más, yo te digo que si no encuentras repuestos de la Vultaco, le puedes comprar la de la Motor 1 y le puedes colocar y no pasa nada. Muchas cosas son estándar en ese tipo de motocicletas. Es más, esta moto es copia de la Biwis. Y es más, aquí te dice clarito, Biwis. Bueno, amigos, sin más, esa es la scooter Motor 1 Fati que ha venido evolucionando a lo largo de los años. Bueno, amigos, esperemos que te haya gustado el video, te haya encantado. Por favor, dale me gusta, suscríbete al canal, es totalmente gratis la suscripción. Activa la campanita para que YouTube te notifique cada que Ecuador en Dos Ruedas sube un nuevo video. Esperemos que haya un poquito esperemos que el video haya sido educativo, esperemos que te haya quitado algunas dudas que tienes. Sin más, amigos, chao, buenas rutas, que les vaya muy bien.